entre 18 y 19. Entramos en el quinto round. Ya apareció el campeón del mundo, tomándole la distancia a un Seda que parecía peligrosísimo en las tres primeras vueltas. Que nunca se queda quieto, que se mueve permanentemente, que no le da un blanco fijo al campeón del mundo. ¿Podemos decir a esta altura que es uno de los rivales más exigentes que ha tenido el Huracán? Sí, lo podemos junto decir. Junto a Lund, Winfield, Mamutov. Mamutov. Por el trabajo que está presentando hasta ahora. En estas cinco primeras vueltas. Lo quiere encerrar Narváez, pero tiene que trabajar luego de achicar. Ahí con la derecha y ahora el cuerpo. ¡Stop! Se amarra, Seda, lo da vuelta. Vamos al juego, ¿ok? Max, no me metas muy rápido. No quiere saber nada en la corta y en el cuerpo a cuerpo el puertorriqueño. Sabe que su negocio está acá, en esta. La media y larga distancia. Y generar, salió a pelear, salió a atacarlo Omar Narváez. Volteado de derecha de Narváez. ¡Stop! No punch, así me lo digo. ¡Max! Es movedizo, escurridizo, Seda. Como lo dice su apellido. Busca abajo, bien Narváez, con derecha. Quemó bien abajo el campeón del mundo. Lo está midiendo con la derecha arriba. Responde Seda abajo. ¡Súbelo los dos! ¡Los dos! Arriba del cinturón, dice el árbitro. Hay que pegar. ¡Súbelo los dos! ¡A los dos! ¡Apa! Es la tercera de Seda, ¿eh? Es la tercera. Tú lo pagaste en la cabeza. ¿Ok? ¡Chao! Es la tercera de Seda. Tú le empujaste la cabeza. ¿Ok? Tú le empujaste la cabeza. Ahora, Kais le menciona a Narváez cómo actuó. Él. Él te empujó la cabeza, pero tú súbelo. ¿Ok? Cuidado. Nada, no hay punto de descuento. Está bien. En resumen, no hay punto de descuento. Segurísimo. Está bien. Okay. Si necesito más tiempo, te doy el tiempo. ¿Estás bien? Es caliente, caliente la pelea. Cada vez más. Mira, era accidental. No le empujes la cabeza y tú no te pegas bajo. ¿Ok? Here we go. Time in. Habla menos, por favor. Habla menos. Sigue el desarrollo de la pelea. Busca a Narváez con derecha arriba. Lo llama Seda, lo invita a pelear. No se achica ante el escenario el puertorriqueño. Va a buscar. Quiere quemar con izquierda arriba. Lo va a buscar Narváez. Mueve bien la cabeza. Busca Seda, quiere quemar abajo. Es el que trabaja Seda. Es el que intenta elaborar una maniobra de ataque. Narváez prefiere esperar y pelear de contra. La velocidad de Seda por momentos marca la diferencia de la pelea. Y en las descargas permanentemente. Lo va a buscar el Huracán con la izquierda arriba. Lo está esperando Seda. Busca abajo y arriba con izquierda y con derecha ahora Narváez. Ahí tiene que trabajar Narváez. No lo tiene que dejar salir a Seda con el pistoneo de mano derecha. Llega a zona de descarga Narváez. Achica bien y no trabaja. Por eso aprovecha Seda para anticiparlo. O si no, el movimiento lateral para dejarlo fuera de foco. Buscando Franco Seda. Time. Ahora sí le van a descontar un punto. Time. Ahora sí. Punto. Correcto. One point, one no daba para más. Correcto lo del señor un Raúl Kai Jr. Me estás descuidando. Muy importante, ¿ok? Un punto gasta mucho. Here we go. Time in. Max. Bien acá el árbitro. 10 segundos, para acto con seguridad. Aplicó el reglamento. Se estaba excediendo en los golpes abajo. Seda. Suena la campana final del quinto round de la pelea. Limpio, buena la acotación de nuestro compañero Walter Vargas. Nunca nadie le había pegado tanto a Narváez, ¿eh? Mamutov le pegó, ¿sí? En la primera parte en de la pelea. En la primera parte de la pelea. Le pegó mucho. Estamos en el sexto round. Izquierda de Narváez. Llegó clara, neta, sobre la cara de Seda. En el arranque del sexto round, sexto capítulo, tiene que trabajar el campeón del mundo, que logra bien la distancia, se mete adentro. Y son segundos fatales, en los cuales no arranca y aprovecha Seda, que sigue haciendo su trabajo. Decíamos, ¿cómo va a jugar este punto de descuento psicológicamente en el puertorriqueño para agrandar seguramente al campeón del mundo, para motivarlo? Sigue mandando la derecha de Seda. Hay que neutralizarlo a Seda. Hay que tratar de hacerlo errar golpes. De lo contrario, es el que más provoca en ataque. Hay un detalle que puede ser, y no pasa inadvertido, peligroso para Narváez, que llega con la izquierda arriba y con la derecha. Y lo está midiendo. Acusó el golpe Seda. Otra izquierda más y otra derecha. La izquierda la acusó el puertorriqueño. Llega solo desde borde, se va a jugar Narváez. Este es el Huracán que queremos. Otra izquierda más y otra derecha.
No está bien el puertorriqueño. La mano izquierda de Narváez, boleada, llegó clara, neta, se bamboleó Seda. Veremos cómo juega. Cuando falta bastante para el epílogo del sexto round. Apareció en todo su esplendor, en toda su dimensión, el campeón del mundo. Llegando con la derecha arriba, lo paralizó esa mano a Seda. La primera vez que queda recostado, expuesto el puertorriqueño dentro de la pelea. Que ya daría la impresión que no tiene la precisión de los primeros rounds. Empieza a errar mucho, sobre todo con la derecha, que tan buenos dividendos le había dado en las tres primeras vueltas. Llega con la izquierda Narváez. Tampoco tiene la movilidad de piernas, entonces lo encuentra más fácil Narváez ahora. Aunque es peligroso Seda y tira desde cualquier ángulo. Levanta temperatura en la pelea, el 1-2 de Narváez. La mejor vuelta del campeón del mundo hasta acá. Pasa con la derecha Seda. Ya no tiene el trabajo aplomado y apropiado Seda. Daría la impresión que le ha tomado el pulso a la pelea Narváez. Ya no avanza con tranquilidad Daniel Seda. Se encuentra con un Narváez activo, listo para encontrar ese boxeo en el detalle. Una marca registrada del campeón del mundo. Sacó todo su linaje, se lo tiró encima Seda. No tiene precisión, está amarrando mucho el puertorriqueño. Mucho tiene que ver la cintura y los tiempistas que Narváez. Se va a la vuelta, la mejor para el campeón del mundo hasta acá. Se está yendo, se va el sexto capítulo. No hay golpe, media distancia, va a sonar la campana. Vamos Escobar, que funcione. Campana y final del set por momentos. Con una temperatura ambiente sensacional por el público en el Club Estudiantes de Bahía Blanca. Séptimo round. Terminó de la mejor manera Narváez. Uno tiene que decir del retador que tiene muy buena línea, muy buen estilo. Tiene enjundia. Seguramente con un futuro enorme, con tan solo 25 años, más allá de lo que pueda pasar con el resultado esta noche. Podemos decir que es el futuro del puertorriqueño. Dentro de la ¡Súbelos! Lo va a buscar Narváez. Con derecha primero arriba y luego repitió abajo. Le tomó el pulso a la pelea, dijimos en la vuelta anterior Narváez. Se mete adentro, busca abajo. Cerró bien con la izquierda arriba. Está más parado ahora Seda. Ya no bailotea tanto, ya no tiene tantos pasos laterales. Este es el ritmo del campeón del mundo. En eso, esta distancia y con esta temperatura de combate. ¡Súbalo! Y eso favorece a Narváez. Sin embargo, va a buscar al puertorriqueño y es peligrosísimo. Quiere buscar con bomba de mano izquierda. Se cubre bien Narváez. ¡Controla los golpes! ¡Contrólalos! Izquierda ahora de Narváez. Buscaba con la derecha arriba puntear una, dos veces para sacárselo de encima. Falla el cruce de mano izquierda de Seda. Se toma una pausa en la pelea. Le da más tiempo para pensar a Narváez, para elaborar, para fabricar. Esto, por ejemplo, primero arriba y luego el cuerpo. Y con la mano izquierda y salir. Anticipa bien Narváez con esa derecha. Ha perdido velocidad y precisión, Seda. Tiene un verdadero problema en las tres primeras vueltas. Se mueve para un lado y hacia el otro Narváez. Maneja la pelea al match a su antojo. Los tiempos también. Lo estaba midiendo con la izquierda. No lleva tiempo. Momento de pausa en el match. Silencio en el estadio. Va a explotar en cualquier momento con el desborde de Narváez. Que lo está midiendo a Seda. Busca abajo. Y luego la derecha arriba. Cuidado con la contra de izquierda de Seda. Tendrá que pegar y mover enseguida el torso y salir. Tiene cosas interesantes el puertorriqueño. Hace cintura. No recibe... por ir hacia adelante, golpes tontos. Tiene una talla espectacular. No es ingenuo. Tiene una talla espectacular para la categoría. Pero acá está el campeón del mundo. Lo busca con derecha y con izquierda. Lo midió bien. Terminó con izquierda. Va a sonar la campana. Está en juego el título Super Mosca OMB. 10 para Narváez, 9 para César Seda. La pelea está igualada en 67. Octavo round de la pelea. Es emotiva, pareja, alternativas cambiantes.
una pelea acorde con los antecedentes de los protagonistas, del campeón del mundo y también del retador. Un dignísimo retador con todas las pretensiones justas para ser el número uno en el ranking de la OMB. Lo está demostrando hasta acá el puertorriqueño con el 1-2. Lo quiere mover con izquierda. Ha levantado muchísimo su producción Narváez en las últimas vueltas para equilibrar. Busca Seda. Se lo sacaba de encima con esa derecha. Apenas llegaba con la izquierda. Tiene que trabajar Narváez. Vamos, campeón. Busque y trabaje. Es el huracán el que iba a buscar. Lo frena con la derecha Seda. Que ahora espera. Y ahora boxea del centro del ring hacia atrás. Buen trabajo del puertorriqueño en esta vuelta en el arranque. Lo tiene que encerrar Narváez. No le tiene que dar respiro. No lo tiene que dejar pensar. Bomba arriba de Narváez de izquierda. Y otra derecha más. Y busca abajo. Está pasivo el puertorriqueño. Tiene que aprovechar Narváez ahora. En este segmento de esta vuelta. Cuidado con el codo. Cuidado con el codo. Cuidado con el codo. Le dijo Kaiser al puertorriqueño. Quiere buscar el boricua. Y Narváez con derecha. Falla el boricua con la mano izquierda. Lo dio vuelta Narváez. Tiene que llevarlo Narváez. Tiene que achicar, no dejarlo pensar, reitero. Buscar abajo y arriba, lo dio vuelta ahora Seda. Que tiene cosa de un boxeador con experiencia, no de conocimiento. Sin embargo, es Narváez. El huracán con izquierda arriba. Primero había llegado abajo. Duelo de derecha. Más sólida la del campeón del mundo ahora. Es un error el de César Seda cuando él toma la decisión de esperar y cederle el terreno a Narváez. Ahí Narváez desequilibre. Sigue siendo buena la pelea. Técnicamente, para analizarla, para no escaparle a ningún detalle, con un Seda que le da mucha movilidad a su mano derecha, con un Narváez que quiere achicar y descargar permanentemente. Midiendo cada movimiento el campeón del mundo. Llegó con la izquierda por adentro Seda ahora. Se descuidó Narváez. Ahí a la guardia baja. Se está yendo, se va al octavo. ¡Stop! Quick. No punch, no punch. Here we go. Max. Me atrevo a decir ya con el desarrollo. 10 segundos, del match, para la campana. Si no hay ningún segundos. Imprevisto, va a ser un fallo cerradito, ¿eh? Para analizarlo detenidamente. Falla Seda con la izquierda. Se mueve Narváez. Final del octavo.